Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 8 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy, continuando con el tema Random Forest, veremos procesos de regresión con Random Forest. Como hemos visto, Random Forest es una herramienta de aprendizaje automatizado que puede utilizarse tanto en procesos de clasificación o regresión, dependiendo la calidad de las variables. Trabajaremos con datos que dividiremos en un set de entrenamiento y un test de prueba, para entrenar el modelo con el primer set, probarlo con el segundo set y evaluar su performance. Aceptada esta performance, estos modelos también pueden ser utilizados para predicción, es decir, para hallar datos que desconocemos. Trabajaremos con la biblioteca Random Forest, como lo hemos hecho en la clase anterior. Revisemos brevemente cómo es el proceso de trabajo con Random Forest, o prácticamente con todos los procesos, los modelos de aprendizaje automatizado. Disponemos de un set de datos, por ejemplo, que está compuesto por una variable independiente que llamamos B1, una variable independiente B2 y una variable B3. Por supuesto que el número puede ser más grande que esto. Y una variable dependiente B4. Utilizando una biblioteca en especial y la función SampleSplit, dividimos a estos datos en dos sets, el set de datos de entrenamiento y el set de datos de prueba. Con los datos de entrenamiento, utilizando la función Random Forest de la misma biblioteca, evaluamos una función que relaciona la variable dependiente con las variables independientes, en este caso las tres. Esta función, que tiene además otros argumentos, nos genera un objeto que llamamos RF entrenado. Es un objeto del tipo Random Forest. Este objeto tiene los datos surgidos del proceso de entrenamiento. Luego, con este objeto obtenido del entrenamiento, los datos de la variable B1, B2 y B3, que son variables independientes del set de pruebas, y la función predict, obtenemos un objeto que llamamos RF prueba. Este objeto contiene valores de la variable B4, pero predichos por el modelo. Por lo tanto, en el set de pruebas tenemos dos grupos, dos tipos de valores para la variable B4. Los valores que fueron medidos, que no son utilizados en el proceso de prueba, y los valores que son predichos por el modelo, que están dentro del objeto RF prueba. Luego, con estos valores que hemos obtenido y que han sido predichos por el modelo, y estos valores, que son los valores medidos de la variable B4, realizaremos una correlación entre ellos. ¿Y qué esperamos? Si el modelo se ha entrenado adecuadamente, esperamos que la correlación entre los valores medidos de B4 en el grupo de prueba y los valores de B4 predichos por el modelo tengan un coeficiente de correlación lo más cercano a 1 posible, y que el p-value de esta correlación sea lo más cercano a 0. Una vez que hemos entrenado y probado el modelo, podríamos usarlo para predicción. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos datos en los que hemos medido la variable B1, la variable B2 y la variable B3, pero desconocemos la variable B4 porque no la hemos obtenido, no la hemos querido obtener o no la hemos podido obtener. Si nosotros tenemos el objeto RF entrenado y los datos con los que lo entrenaron son comparables a las variables B1, B2 y B3 de este set de datos, con la función predict y los valores de B1, B2 y B3, podríamos estimar los valores de la variable B4. Entonces, eso es lo que vamos a enfrentar en la clase de hoy. Así que bueno, manos a la obra. Vamos a ver primero qué es lo que disponemos.
Trabajaremos con un set de datos que están dentro de un archivo con extensión RData, que lo llamamos datos R87. Estos datos son los mismos datos que venimos trabajando en todos los modelos de aprendizaje automatizado, que le cambiamos el nombre simplemente para coincidencia con el módulo 8 y la clase 7 y que no tengamos confusiones. Por otro lado, como siempre, disponemos de un archivo de texto en el que están desarrollados los códigos que vamos a utilizar, resaltados en un color especial. Así que bueno, vamos a ir a trabajar. Para esto vamos a trabajar en, como siempre, en la consola. Lo primero que vamos a hacer es, la consola la tenemos abierta por cuestiones de orden y comodidad en un directorio dentro, como vemos acá, dentro del módulo R8 y dentro de la clase R87. Esto se recomienda por cuestiones de orden, pero se podría hacer todo dentro del mismo directorio. Entonces estamos en ese directorio donde tenemos nuestro objeto. Acá en el directorio R87 tengo el archivo .rdata que vamos a utilizar. Entonces lo vamos a introducir. Para esto, para introducir un archivo de tipo .rdata, utilizamos la función load. Entonces ponemos el nombre del archivo R87, puede autocompletar con el tabulador y lo introducimos. Si vemos nuestro espacio de trabajo, este archivo datos R87 se introduce con el nombre datos agua. Datos agua es una base de datos, como ya hemos visto, originada por un software conocido como Atlantis, que nuclea toda la información de análisis de agua realizados en el centro de investigación QEM. Si vemos los nombres, podemos ver que esta base de datos tiene 73 campos, lo que figura una gran cantidad de variables, una gran cantidad de campos o variables, entre las que tenemos variables que son medidas, como por ejemplo el sulfato, el sodio, pero también esta base contiene los errores, que son importantes para evaluar los datos en particular. Para este proceso de entrenamiento nos vamos a quedar con un grupo de variables para hacerlo más entendible el proceso de desarrollo, al desarrollo del tema. El procesamiento el procesamiento de datos agua nos va a generar un objeto que llamamos datos RF7, que tiene los datos que vamos a utilizar hoy. Todo el procesamiento de datos agua para llegar a datos RF se encuentra en el archivo escrito y ya lo hemos desarrollado en la clase anterior con pequeñas variaciones, por lo tanto no lo vamos a hacer porque son códigos en algunos casos relativamente largos. Pero vamos a observar este objeto. STR es la función que utilizamos para observar características del objeto. Datos RF es un data frame que tiene 418 observaciones de 13 variables. Una de las variables tipo agua, que es un factor, y la otra son todas variables numéricas. En este proceso en que vamos a utilizar Random Forest para un modelo de regresión, nuestra variable dependiente va a ser arsénico, que es una variable numérica, y las variables independientes van a ser el resto. Muy bien, entonces esto ya ha sido procesado y entonces nos hemos quedado, como vemos, con 418 observaciones. Lo que vamos a hacer ahora es, a este grupo de 418 observaciones, es dividirlo en un set de prueba y un set de
entrenamiento. Para esto vamos a utilizar la biblioteca K-Tools. Vamos a sembrar una semilla en valor 630. Como ya hemos visto, puede ser otra. Con la función sample split generamos un objeto split que nos permitirá dividir datos RF mirando los valores de arsénico para que estos sean homogéneos. Fijamos en 0.9, es decir, un 90% de los datos van a ir a la función de entrenamiento y un 10% a la función de prueba. Entonces generamos un objeto que llamamos entrenamiento, que será un subset de datos RF7 con split igual a 1 y prueba, que va a ser también un subset de datos RF7 con split en 0. Chequeamos si hemos generado los datos adecuados. El set de datos de entrenamiento tiene 376 observaciones, donde tenemos 13 variables. Recordemos que nuestra variable dependiente va a ser el arsénico. Podemos chequear la variable prueba. La variable prueba tiene 42 observaciones y con estos valores. Recuerde que si la semilla que coloca tiene otro valor, esto va a cambiar. Bueno, teniendo los datos de prueba y los datos de entrenamiento, vamos a cargar la biblioteca Random Forest y vamos a realizar el entrenamiento. Vamos a sembrar una semilla, le vamos a dar el valor 1310 y el entrenamiento lo vamos a destinar a un objeto que llamamos entrenamiento RF. Para esto aplicamos la función random forest y la función va a ser arsénico en función de todas las otras variables. Si vamos a utilizar todas, entonces utilizamos de esta manera. Como data utilizamos entrenamiento, los datos que guardamos recién en el objeto de entrenamiento. Hay un argumento que ya hemos visto, ntree, que el valor default es 500, dejaremos ese valor, podríamos no ponerlo. Y el argumento importance, lo vamos a colocar en true, que lo que nos está dando, podemos evaluar después la importancia que cada variable tiene en el proceso de entrenamiento. Bueno, si todo está bien escrito, oprimimos enter y ahí ya se entrenó el modelo. Acá podemos ver algunas cosas. Si escribimos el nombre del objeto, punto pesos, y apretamos dos veces el tabulador, vemos que tenemos una gran cantidad de datos que podemos observar. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, col nos da el modelo que hemos utilizado, que es lo que hemos escrito. Muchas veces queremos revisar y decir, bueno, que en este objeto, qué modelo utilizamos. Nosotros, nuestra variable dependiente es arsénico y está en función de las otras variables. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, es, como vemos acá, es type. Type nos dice que el entrenamiento ha sido un proceso de regresión. Esto lo decide automáticamente Random Forest de acuerdo al tipo de variable dependiente. Si la variable dependiente es cualitativa, va a ser una clasificación, y si no es cualitativa, va a ser una regresión. Podemos ver otras cosas también. Eh,
entrenamiento, esto es largo, entrenamiento RF pesos Y nos dan los valores de la variable dependiente medidos. Si hiciéramos lo mismo, pero con predict, lo que obtenemos es una serie de datos en los cuales vemos los valores que nuestro modelo ha predicho de la medición de arsénico. Así hay varias cosas que se pueden observar. Una más que podemos ver es MTRY. MTRY nos da 4. ¿MTRY qué son? Son el número de variables que van siendo tomados por el algoritmo para realizar el proceso de entrenamiento. En general vimos que si era de clasificación era la raíz cuadrada del número de variables independientes, y si es un proceso de regresión, el número de variables que se toma, si uno no lo especificó y deja que se tome el valor por defecto, es el número de variables independientes dividido 3. Como nosotros acá tenemos en total 13 variables, de las cuales 12 son variables independientes, 12 dividido 3 nos da 4, o sea que nos da un número exacto. Y después lo que podemos ver es lo mismo que hemos visto para clasificación, la función var import plot del objeto RF. Esto nos da un gráfico, dos gráficos en realidad, en los cuales tenemos dos variables independientes acá, y se grafican la importancia que tiene cada una de las variables. Los dos indicadores no necesariamente coinciden, pero son bastante parecidos. Lo que podemos ver por este indicador es que la variable fluoruro, dureza, alcalinidad son las variables que más importancia tienen en el proceso de entrenamiento y ajuste del modelo, y menos tienen las otras variables. Más o menos lo mismo representa el otro indicador de importancia de las variables. Fluoruro, dureza, alcalinidad. Acá tenemos alcalinidad, fluoruro y dureza en un orden relativamente distinto, pero hay bastante coincidencia. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es el testeo del modelo. Recordemos que nosotros hemos trabajado. Vamos a ver un poco nuestros datos. Datos agua son los datos que importamos, los procesamos, tuvimos datos RF, con la función sample split generamos un set de datos de entrenamiento y un set de datos de prueba utilizando el objeto split. Luego, con entrenamiento y la función random forest, entrenamos el modelo y obtuvimos este objeto. Lo que tenemos que ver ahora es si este objeto funciona adecuadamente utilizando los datos de prueba. O sea, tenemos que poner a prueba el modelo. Acá tenemos los datos modelizados con el entrenamiento, entonces utilizando prueba. Entonces vamos a generar un objeto que llamamos prueba RF y utilizamos para esto la función predict. El objeto entrenamiento RF que hemos generado y los datos de prueba. Como dijimos, utilizando el modelo entrenado y los datos de prueba, vamos a hacer la prueba del modelo y esto lo guardamos en un objeto que llamamos prueba RF. Entonces, prueba RF tiene los datos de arsénico predichos por el modelo para el set de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una correlación entre prueba RF, que tiene los datos de arsénico predicho, y prueba peso arsénico, que tiene los datos de arsénico medido, y vamos a ver qué nos da la correlación. Acá se hace una correlación, nos da un valor de 0,8, que no es nada malo, bastante próximo a 1 para datos experimentales, y un p-value muchísimo menor a 0,05, lo que nos está diciendo que los datos que el modelo ha predicho y los datos medidos de arsénico se correlacionan muy bien. Eso nos está hablando de la bondad del modelo.
podemos ver esto, si deseamos, en un plot, en un scatter plot. Ponemos prueba RF, que serían nuestros datos de arsénico predicho. Prueba peso arsénico. Vamos a ponerle a XLab arsénico estimado en partes por billón, y al eje vertical arsénico medido en partes por billón, y simplemente eso. Entonces acá lo que vamos a estar correlacionando son los datos predichos con los datos medidos. Acá dice que hay un error porque no existe el objeto PROEB. Vamos a limpiar. Vamos a ver dónde está el problema. Acá. Prueba. Ahí está. Entonces acá tenemos una correlación donde podemos ver que a valores de arsénico estimado más grande, tenemos valores de arsénico más grande con un coeficiente de 0,8, lo cual está bastante bien. Por supuesto que uno observa acá datos con los cuales, esto es un modelo, son predicciones, y como siempre las predicciones tienen falsos positivos y falsos negativos. Acá, por ejemplo, pues centremos la atención en un valor en particular. Este valor en particular tiene un arsénico medido que está alrededor de 30, podríamos decir. Sin embargo, el valor estimado es 50, que es el límite establecido por la legislación. Es decir, que según el valor estimado, estaríamos muy cerca de ser un agua que estaría excediendo los límites máximos establecidos por las legislaciones respecto de calidad de agua, y sin embargo el valor medido no. O sea, que esto sería lo que llamaríamos una especie de falso positivo. Es decir, nuestro modelo está diciendo que esta agua tiene mucho arsénico, cuando en realidad tiene, pero no tanto. En cambio, este otro punto, por ejemplo, es un valor de arsénico medido arriba de 100, ¿cierto? Es un agua, podemos decir, tremendamente tóxica por el contenido de arsénico. Sin embargo, nuestro modelo predice un valor cercano a 20, que uno podría decir, bueno, la puedo consumir sin riesgo. Por lo tanto, esto sería un falso negativo. Entonces, bueno, siempre cuando uno hace estos modelos, tiene estas cosas y tiene que evaluar qué es más riesgoso. Por supuesto, que mi modelo diga que tiene mucho arsénico cuando no lo tiene no es tan grave, porque yo después, cuando lo mida, lo corrobore por otro método. Si una persona me trajo a medir el agua, yo aplico esta metodología, le llamo por teléfono y digo no la consuma porque tiene mucho arsénico. A los 15 días hago realmente la medición de arsénico, tiene tanto, y me retracto. Yo lo que le había dicho era que no la podría, pero puede tomarla porque hemos hecho la corroboración. Con esto estaría cometiendo un error un poco más grave, porque yo en base al modelo le estaría diciendo esta agua no, consúmala tranquilamente cuando el agua es tóxica. Entonces, bueno, uno después tomará decisiones de qué es lo que puede aceptar o no dentro de esos valores. Muy bien. Bueno, por último vamos a hacer una observación, vamos a hacer una regresión lineal. Para esto vamos a generar primero un data frame que vamos a llamar arsénicos. Este data frame va a tener los valores medidos de arsénico del set de datos de prueba y los valores estimados por nuestro modelo. Entonces, lo vamos a forzar a que el objeto sea un data frame. Vamos a utilizar la función setBind, que nos permite unir por columnas. En la primera columna, que le vamos a dar el nombre estimado, vamos a colocar los datos que tenemos en prueba RF, que son nuestros datos de arsénico predichos por el modelo. Y en la otra columna, que vamos a llamar medido, vamos a tener los datos del set de prueba, pero solo en la columna arsénico. Entonces, de esta manera, tenemos un data frame que tiene valores medidos de arsénico y valores estimados. Si vemos un head de arsénicos, tenemos
valores estimados y valores medidos. Vemos algunas coincidencias, por ejemplo, para un valor medido de 36, un valor predicho de 31, si era 0 nos dio 4, pero este era 0 nos dio 38. 9 nos dio 1 y acá 109 nos dio 24. Estamos viendo, es decir, el modelo predice, pero erra, como todos los modelos. Entonces, es lo que analizábamos recién, la cuestión de ser cuidadoso. Un modelo no es infalible, ningún modelo es infalible. Entonces, lo que vamos a hacer es una regresión lineal, que vamos a llamar la RLRF, regresión lineal de Random Forest. Y esta regresión lineal vamos a utilizar el objeto LM. Vamos a hacer una regresión entre los valores medidos y estimado de los datos arsénicos. Entonces, ahí tenemos el objeto, lo que vamos a ver es un summary de este objeto. Esto tema de los primeros módulos de este curso. Acá tenemos un summary donde vemos varias cosas. Bueno, el modelo que hemos aplicado, hemos analizado como variable dependiente los valores medidos, como variable independiente los valores estimados, acá tenemos los residuales, pero nos vamos a concentrar básicamente en esta parte de los datos. Acá nos dan los coeficientes, hemos aplicado una regresión lineal, si estamos buscando la ecuación de una recta, por lo tanto tiene dos parámetros, la ordenada del origen o intercepción, y la pendiente, que acá figura con el nombre de la variable, siempre en R figura con el nombre de la variable independiente, que era estimado. Centrémonos primero en la intersección. La intersección nos dio menos 5, pero el p-value es mayor a 0,05. Eso es lo que nos está indicando que este valor de intersección no discrepa de 0. Es decir, que nuestro modelo nos estaría diciendo que si un valor es 0 medido, va a ser 0 estimado. O sea, nuestra recta pasa por el origen. Y la pendiente, como podemos ver acá, el valor de p-value es mucho menor a 0,05, lo que nos está diciendo que esta pendiente es significativamente diferente de 0. Y como este valor es mayor que 0, nos está diciendo que a medida que los valores estimados aumentan, los valores medidos aumentan. Cosa que hemos visto en la gráfica que tenemos acá. A medida que aumentan los valores estimados, vemos que aumentan los valores medidos. Ahora, este dato es interesante analizarlo. Este dato, si el modelo fuera perfecto, este dato debería ser 1. ¿Qué querría decir? Y bueno, que para un valor 1 de arsénico medido, tengo de un arsénico estimado de 1, tengo un arsénico medido de 1, y que para un valor 40, tengo 40. Sin embargo, cada uno 35. ¿Esto qué nos está indicando? Pongamos, por ejemplo, si yo tuviera un valor de arsénico que vale 10 dentro de los valores estimados, el valor medido sería de 13,5. O si tengo un valor estimado de 100, como la pendiente 1,35, el valor medido sería 135. Entonces, este valor de la pendiente es interesante porque esto nos está indicando un valor, como hemos tomado las variables en este caso, nos está indicando un valor dependiente mayor que 1, nos está indicando que la variable independiente de esta regresión subestima a los valores medidos. Entonces, este valor dependiente es interesante. Analizar primero si es diferente de 0. Si no es diferente de 0, nuestro modelo no sirve absolutamente para nada. Si el p-value no es menor de 0,05, no sirve absolutamente para nada. Pero sí, bueno, sirve, pero esto es importante tener en cuenta. Nuestro modelo, los valores estimados, están subestimando los valores medidos. Que para este caso en particular, en que estamos estimando valores de arsénico, no es bueno esto, que yo esté subestimando. ¿Por qué? Porque si yo estoy subestimando, voy a tener muchos falsos negativos, valores que creo que son bajos y en realidad son altos. Entonces, además de todo lo otro, este análisis final con herramientas muy sencillas de la estadística nos permite poner nuestro modelo en órbita y saber cuáles son sus limitaciones.